Señor, abre mis labios. Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. En tus manos, Señor, por tu vida, con todas sus angustias y dolores, en ti florezcan frescos mis amores, y que haya apoyo en ti mi fe caída. Quiero ser como sea la eternidad, que muere en tus dedos creadores, y durar para siempre sin temores, desde tu sangre la sangre y la herida. Vivir tu muerte y tus dolores grandes, disfrutar tus delicias verdaderas y seguir el camino por donde andes. Dame, Señor, donde vive mis quimeras. Dame, Señor, donde quiera lo que mandes, para poder creer lo que tú quieras. Amén.
escucha mi voz por tu misericordia, con tus mandamientos dale vida. Ya se acercan mis hijos perseguidores, que están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, Él fue mi salvación.
Dije, aquí estoy, a un pueblo que no invocaba mi nombre. Tenía mis manos extendidas todo el día hacia un pueblo rebelde que andaba por el mal camino, siguiendo sus antojos, ¿sí? Pueblo que me provocaba en mi propia cara continuamente. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, esta salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Glorifiquemos a Cristo, que para hacer de nosotros criaturas nuevas
ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su carne. Y supliquémosle diciendo, renuévanos con tu gracia, Señor. Señor Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón, danos entrañas de misericordia, bondad, humildad y danos comprensión para con todos. Renuévanos, Señor, con tu gracia, Señor. Que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren para imitarte a ti, el buen samaritano. Renuévanos con tu gracia, Señor. Que María, la Virgen Madre, interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu servicio para que vivan su virginidad con un grande amor hacia ti en bien de la Iglesia. Renuévanos con tu gracia, Señor. Concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona la multitud de nuestros pecados y el castigo que por ellos merecemos. Renuévanos con tu gracia. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, aunque continuamente realizas la salvación de los hombres, sin embargo concedes a tu pueblo gracias más abundantes en este tiempo de Cuaresma. Dígnate pues mirar con amor el esfuerzo cuaresmal de tus elegidos y concede tu ayuda tanto a los catecúmenos que van a recibir el bautismo como a tus hijos que ya lo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. De pie con dolor, María. Junto a la cruz asistía, el igual a ti, Dios. A ti, hombre tan siniera, que su llanto no vertiera, miedo el materno. Al mirarlo estremecerse de su hijo en la pasión, sometido a vil suplicio, de Jesús vio el sacrificio por su pueblo pecador, contempló a su dulce infante. Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh Dios,
en cuya pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María, según la profecía de Simeón. Concede propicio que después de venerar su transfigión y sus dolores, por los gloriosos méritos, súplicas e intercesión de todos los santos fieles, en acompañarle junto a la cruz, consigamos el efecto feliz de tu pasión, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando al Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo con la guerra sangra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando el Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe. Recibimos con aprecio y cariño la peregrinación número 25 de la familia García. Nos unimos a sus plegarias y le pedimos al Señor que les conceda, por intercesión de Santa María de Guadalupe, cuanto con fe le piden. El día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de dos hermanos nuestros sacerdotes. En primer lugar, el de don Alberto Reynoso González, y en segundo lugar, el del padre Francisco Javier Arteaga. Felicidades. A nuestra oración de esta mañana se unen también los radioescuchas de ESNE, El Sembrador, que desde Baja California y el Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Hermanos, acerquémonos ahora a celebrar los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconociendo que somos pecadores, pedimos perdón de nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos.
Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que nos mandas, para que tu pueblo llamado a la vida eterna tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán en obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo, el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuidará a su pueblo.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridas hermanas y hermanos, todos en el Señor, hemos escuchado la primera lectura del libro del profeta Ezequiel, que nos hace considerar lo siguiente: el pueblo de Israel, después de la muerte de Salomón, se ha dividido en el reino del norte con 10 tribus que se han separado del reino de Judá, que ha quedado solo. La tribu sacerdotal de Leví ha quedado dispersa entre las 11 tribus. Los judíos tienen cargada la conciencia por tal división y viven por eso angustiados y desanimados. Ante esta situación, Dios, por medio del profeta, les dice que aunque sean como huesos secos y calcinados, tirados en el campo sin esperanza de vida, Él los levantará y les dará su espíritu para que vuelvan a ser un gran pueblo, como un ejército, el ejército del Señor. Después el profeta toma dos varas, en una escribe Judá y su pueblo, y en la otra José y su pueblo, y las une fuertemente ante quienes lo contemplan, los cuales le preguntan sobre el significado de esta acción, a lo cual responde con las palabras que hoy hemos escuchado: Dios quiere reunir a todos en un solo pueblo, para que sean un solo rebaño
bajo un solo pastor. Jesucristo, mis hermanas y hermanos, el Hijo de Dios, hecho hombre, ha venido a reunir a los hijos que el pecado había dispersado. No importa que nuestras faltas sean demasiado graves, Dios no tiene mano corta para salvarnos. Él está siempre dispuesto a perdonarnos, a salvarnos y a darnos nueva vida, aun cuando nuestra existencia pareciera como un desierto calcinado del que pensásemos que ya no es posible que brote la vida. Hermanos, no podremos celebrar estos acontecimientos pascuales de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor solo por la inercia de la tradición y de la costumbre. Si el acontecimiento pascual de Cristo no tiene como consecuencia la unión de Dios y con el prójimo, ni nos hace estallar en cánticos de alabanza, no solo con los labios, sino con las obras, entonces ciertamente habremos cumplido con una costumbre, pero no habremos hecho nuestra la Pascua del Señor. Por otro lado, escuchamos en el Evangelio proclamado una clarificación de los verdaderos responsables de la muerte de Jesús. El Sanedrín que se reúne para condenar a Jesús después de que éste resucita a Lázaro. Caifás, el sumo sacerdote, al decir: no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, está haciendo en unas pocas palabras un resumen de toda la obra salvífica y de la razón del Evangelio, la buena nueva del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Todos bien sabemos que Cristo ha pasado haciendo el bien. En Él se han cumplido las profecías y las promesas divinas. Él es el torrente de agua viva que ha salido de la derecha de Dios para curar nuestras heridas y para hacer fecundos nuestros desiertos. Con su condena a muerte se abre la fuente de vida no pasajera, sino de vida eterna. Era necesario que Él padeciera todo esto para entrar en su gloria y poder derramar sobre nosotros el Espíritu que nos da vida nueva, la vida de hijos de Dios. Al participar esta mañana aquí, en esta Eucaristía, aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aceptamos a Cristo en nuestra vida con el compromiso de morir a nosotros mismos para que la vida nueva no solo brote en nosotros, sino que se convierta en una fuente de agua viva que brote hasta la vida eterna. Así es como viviremos nuestro compromiso de ser portadores de la vida, amando a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado a nosotros. El sufrimiento de Cristo, consecuencia de una condena injusta y soportado como consecuencia del amor hasta el extremo que le tiene a su Padre Dios y a nosotros, nos habla de la única manera en que ese amor es eficaz, no solo para el mundo de hoy, sino para el de todos los tiempos. Solo en la fidelidad, en el amor obediente, en el amor como alimento de la voluntad del Padre, es como siguiendo sus caminos podremos hacer que se cumpla en nosotros el plan divino. ¿Cuál? Ser hijos amados en quien Él se complazca. Y esto es lo que celebramos en esta Eucaristía, en el memorial del Señor que nos reúne aquí este día. Él ha muerto para que nosotros no perezcamos. Aceptemos pues la salvación que nos ha dado y vivamos conforme a la vida y a la fe que hemos recibido. La intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria estamos celebrando, nos alcance la gracia de que como ella
Nosotros también acompañemos a Jesús, no solo hasta la cruz, sino hasta la derecha del Padre Dios, viviendo en todo fieles a su voluntad para con cada uno de nosotros. Que así sea. Así sea. ¿De pie? Oremos, hermanos, al Señor, que con su sangre con la sangre preciosa de Jesucristo ha sanado las heridas de los hombres, y pidámosle que extienda su mano salvadora a todos los que han sido redimidos por la cruz gloriosa de su Hijo. Y a cada petición vamos a decir: santifícanos, Señor, con tu sangre. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por la Iglesia, para que Dios le conceda un conocimiento cada día más profundo del misterio de la muerte del Señor y ayude a los fieles a manifestarlo en sus propias vidas, oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por todo el mundo, para que sea respetada la libertad de conciencia de los hombres redimidos con la sangre preciosa de Cristo, oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por los pecadores, los débiles, los tristes y los agonizantes, para que por el misterio de la muerte del Señor obtengan el perdón, se sientan fortalecidos y encuentren la fuerza que necesitan, oremos. Santifícanos, Señor, por tu sangre. Para que al acercarse las fiestas de Pascua crezca en nosotros el deseo de celebrar debidamente el misterio de la resurrección del Señor, oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por el muy ilustre señor canónigo Alberto Reynoso y el presbítero Francisco Arteaga, para que el Señor les colme de abundantes bendiciones, oremos. Santifícanos, Señor, por tu sangre. Por nuestros hermanos de la peregrinación de la familia García, que en especial piden por la salud de Jorge García, Rafael Juárez y Carlos Díaz, y el descanso eterno de Federico García y Amalia Aviña, oremos. Santifícanos, Señor, por tu sangre. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Santifícanos, Señor, por tu sangre. Señor y Dios y Padre nuestro, que por la pasión de tu Hijo nos has dado la vida, escucha nuestras oraciones y haz que la sangre de Cristo nos purifique de todo pecado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos hagas dignos de tu gracia y nos lleves a participar de los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tu iglesia es extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, acuérdate hoy especialmente de sus hermanos sacerdotes Alberto y Francisco Javier, pastores que llevan a tu pueblo a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la confianza que Cristo nos dio, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados. Digamos pues, llenos de fe y confianza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo,
nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora a todos ustedes que han participado en esta celebración, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. También bendigo a nuestros hermanos enfermos y ancianos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante, y mira compasivo a quienes se inclinan de corazón ante ti, para que no permitas que los que redimiste con la muerte de tu unigénito queden expuestos al pecado, ni consientas que los opriman las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre de Cristo, renovados en el espíritu y de corazón, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares. Attende Domine miserere, quia peccabimus tibi. Rogamus Deus tua majestate, auribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placitus indulge. Attende Domine miserere, quia peccabimus tibi. Tibi fatemur, crimina admissa, contrito corde, pandimus oculta, tua Redemptor, pietas in nostrat. Attende Domine miserere, quia peccabimus tibi.